La ex candidata a la intendencia de Asunción, Joana Ortega, recurrió a la nueva Junta Municipal para pedirle que intime al reelecto intendente Oscar Nenecho Rodríguez a proveer todas las documentaciones que faltan del Nenecho Papers. Ortega reclama que Rodríguez entregue todo lo relacionado a los gastos realizados durante el ejercicio 2020 con el rubro 831 previsto en el presupuesto para la dirección de riesgos. En una nota dirigida al presidente de la Junta Municipal, Luis Bernal, La Política relata los hechos desde el 16 de julio pasado hasta la actualidad. Ortega había logrado, mediante una acción judicial, que la municipalidad conteste el pedido de acceso a la información que ella había presentado. Sin embargo, el entonces intendente en ejercicio, César Ojeda, solo presentó documentos sobre los gastos realizados, alegando emergencia sanitaria por COVID-19 y no sobre el total de 21.000 millones de guaraníes, que fue el monto presupuestado para la dirección de riesgos. También solicitó que se tomen las acciones efectivas en cuanto al dictamen técnico de la Contraloría General. De la República, que confirmó la existencia de innumerables irregularidades en las compras directas realizadas por Oscar Rodríguez durante el 2020, alegando emergencia por pandemia. Este bloque fue presentado por Coarco Sasi, Cerca y Rápido.